en el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, aparecen las dos primeras preguntas que hace Dios. Le preguntó el Señor a Adán, ¿dónde estás? Y también le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Esas dos preguntas hechas por Dios al hombre siguen pendientes hasta nuestros días. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? Porque el don de la vida, como regalo de Dios, tiene que cuidarse, tiene que protegerse y tiene también que disfrutarse. Cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano?, lo hace después de que él ha matado a su hermano Abel. La respuesta de Caín es insolente. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero esa respuesta de Caín se convierte en un mandato para todo hombre y toda mujer. Si eres el guardián de la vida de tu hermano, tienes que apreciar su vida, tienes que valorarla y tienes siempre que respetarla. Dios nos ha mandado en el Sinaí, no matarás. Es decir, respetarás la vida de tu hermano, de tu prójimo, de todo ser humano. Porque el mandato de Dios, aunque inicialmente era para el más cercano, el hermano, ahora también tenemos conciencia, gracias al Evangelio, de que todos los hombres y mujeres son nuestros hermanos. Eres guardián de tu hermano, lo tienes que cuidar en todas las etapas de su existencia, del vientre materno, cuando es un niño, cuando es un joven, cuando es adulto y cuando ya es hermano mayor. Valorar su vida significa también protegerlo. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, aunque sea indefenso, aunque no pueda gritar ni pueda defenderse. Es importante en este momento de nuestra sociedad recordar la dignidad que tiene cada persona y por eso también el derecho a su propia vida. Pero no solo es la vida personal, que tenemos también que respetar en los ámbitos más cercanos, en la familia, en la ciudad, en las escuelas, sino también el respeto entre las naciones, porque también un pueblo debe cuidar la vida de otro pueblo. La guerra es la oposición al mandato de Dios. Nadie puede hacer la guerra. Nadie puede destruir a otro por ser de otra nacionalidad, por ser de otra raza o por su condición económica y política. Qué importante es aprender a respetar la vida. El Señor te sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta ya la sabes. Eres el guardián de la vida de tu hermano, del más cercano y del lejano, del que está junto a ti y del que está lejos de ti. Por eso la Iglesia siempre dirá no a la muerte, no a la guerra, porque cualquiera de las formas que existen para matar y destruir son contrarias a la voluntad divina. El Señor te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Respóndele.